Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Erich Fromm, vamos a hablar sobre este autor alemán. Es un psicoterapeuta, fue un psicoterapeuta, también bueno, trabajó mucho sobre cuestiones relacionadas con la crítica social, como sociólogo y filósofo, principalmente con una mirada humanista siempre. Y principalmente él fue un psicoterapeuta, a veces se dice que fue psicoanalista, yo creo que fue un ecléctico y muy influido también por la mirada norteamericana, americana en general, de la psicología. Autores como William James, por ejemplo, etc. Y el libro que vamos a hablar hoy es sobre El arte de amar. El arte de amar es un libro que ya tiene más de 50 años, es un libro que es en algunos puntos un poco ya anacrónico, pero también en otros está muy vigente. Erich Fromm, en este libro, El arte de amar, discute principalmente con Sigmund Freud, específicamente con dos libros de Freud, que es El amor de transferencia e Introducción al narcisismo. También discute con otro autor que es Dale Carnegie, con el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es decir, libros que tienen que ver con las relaciones sociales, con el amor, etc. El amor al otro, el amor a sí mismo, la introducción al narcisismo, por ejemplo. Pero bueno, no los quiero confundir, vamos a hacerlo sencillo y fiel a nuestro canal, la manera que lo venimos haciendo. Bueno, comencemos. El libro de Erich Fromm, lo primero que hace ya en el prefacio, lo que va a hablarnos, es de que el amor no es fácil. El amor es difícil y requiere un desarrollo de toda la personalidad de la persona. No es que la persona puede ser una porquería en todos los aspectos de su vida, pero en su pareja va a ser un gran amante. No, la verdad es que no. La verdad es que no se, el amor es una capacidad que la persona tiene que desarrollar, y cuando la desarrolla aplica para todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Esta es la mirada de Fromm. Y él va a decir, el amor no es fruto del azar, no es algo que nos pasa. El amor requiere esfuerzo y requiere conocimiento. Él va a hacerla muy sencilla, él va a decir, el amor es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque requiere al menos tres elementos. Como cuando yo quiero aprender un arte, ¿qué arte se nos viene a la cabeza? Música, pintura, pongámosle. Bueno, música. Tengo que aprender teoría y solfeo, tengo que practicar con el piano, por ejemplo, y tengo que poner esfuerzo, disciplina, estar todos los días sentando el traste para poder aprender música. ¿Bien? Entonces, lo que va a decir Erich Fromm es, con esto pasa lo mismo. Requiere conocer, entender del amor, y requiere practicarlo y requiere esforzarse. No es algo que nos pasa. Está peleando con esta mirada de amor romántico principalmente. Y va a decir, el problema del amor en principio está en cómo definimos el problema del amor. La mayoría de las personas entienden el problema del amor de la siguiente forma. ¿Cómo hago para ser amado? Ese es el problema del amor para la mayoría de la gente. Y hay respuestas para esto. Bueno, podés ser millonario, o podés tener un buen cuerpo, o hacer esto, o hacer lo otro. Y el exponente más grande para Fromm de esta mirada es Dale Carnegie y su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Básicamente en ese libro te dice qué tenés que hacer para ser agradable a la mirada de los demás, como si uno a priori no fuese meritorio de una mirada, no meritaría el cariño de los demás. Entonces él dice, el problema del amor no es cómo ser amado, el problema del amor es cómo amar, cómo ejercito mi capacidad de amar hacia los demás. Ejercitar esa capacidad de amar requiere aprender, requiere, teoría, y requiere práctica y esfuerzo, ¿bien? En nuestra sociedad tenemos una mirada mercantil del amor. Hay una mirada mercantil, ahí se confunde el amor con el enamoramiento. El enamoramiento, en un momento todo parece como que iría perfecto, pero tan rápido como que eso ocurre, nos damos cuenta de que el otro tiene defectos. Nos damos cuenta de que el otro no es tan perfecto. Nos damos cuenta de que el otro tiene necesidades que a mí no me gusta tanto ayudarlo en esas cosas. Es decir, el amor es difícil. Volvemos a darnos cuenta de lo mismo, lo que dice Fromm. En el enamoramiento parece fácil, pero no lo es. Por eso no es lo mismo. Y él va a decir, bueno, entonces, si el amor es un arte y requiere teoría, práctica y esfuerzo, empecemos por la teoría. Y te elabora, Erich Fromm empieza a elaborar la teoría del amor. En el capítulo 2. La teoría del amor, ¿qué nos va a decir Fromm? Nos va a decir que el amor es la respuesta a la existencia humana. Bien, es una respuesta a un problema de la existencia humana. ¿Que cuál es? Que es la angustia a la muerte, la angustia al vacío de sentirnos solos. ¿Por qué? Porque nacemos desvalidos y porque necesitamos de un otro para sobrevivir. En la infancia es claro, necesitamos de nuestra madre o un cuidador. Pero después, en la sociedad, también. Por eso en las sociedades democráticas nos ayudamos entre todos. Y después, en la adultez también. ¿Sí? Es decir, el hombre tiene conciencia de su muerte y tiene conciencia de que solo se muere. Entonces necesita acercarse al otro. Él lo llama esta angustia, angustia de separatividad. ¿Bien? Y para no encontrarse con ese vacío, esa angustia, ese aislamiento, tiene miedo al aislamiento. ¿Qué hace el hombre, el ser humano en general? Lo tapa, lo evita, con vicios, alcohol, drogas, diversión, sexo. Dice, en el orgasmo, por ejemplo, es la sensación de mayor unión, pero tan rápido como pasa, nos volvemos a sentir más solos que antes, no igual, peor, y nos condenamos a seguir en búsqueda y evitación permanente. Volvemos a consumir, volvemos a hacer esto, volvemos a hacer lo otro, volvemos a buscar a otra persona, etc. Erich Fromm dice que la gente en general, en las sociedades capitalistas, es muy difícil amar en una sociedad capitalista y occidental principalmente. Dice, la gente se confunde el relacionarse con el otro, el amar al otro con la simbiosis. La simbiosis no tiene nada que ver con el amor. Recortarse en una pareja, por ejemplo, del resto del mundo, no es amor, es egoísmo. No es lo mismo. Yo no puedo amar a mi pareja si no amo al vecino de enfrente. Y no hablamos de amor en términos de romántico, ¿no? Hablamos de, si yo no valoro las necesidades de otra persona, no puedo valorar las de nadie. Él va a decir que amar implica dar siempre, ¿no? Desde la teoría. Pero dar no es entendido como mercantilmente, dar para recibir, ni tampoco religiosamente, dar como algo que no nos gusta y es un esfuerzo, pero hay que hacerlo. Dar tiene que ver con poder experimentarse a sí mismo que uno tiene algo que ofrecer. Uno es rico cuando da. No es que uno da algo y después queda medio herido y le falta algo, ¿no? Como que perdió. Todo lo contrario. Dar nos hace más ricos porque nos desarrollamos como seres humanos en el dar, en el ayudar al otro. Y esto lo toma de un texto hermosísimo que es La ética de Baruch Spinoza. Un día, si quieren, le dedicamos un video, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Él va a decir que amar tiene elementos básicos como el cuidado por el otro. Hay que cuidarlo al otro para que el otro pueda crecer, desarrollarse. Me preocupo por el otro, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad es, me hago cargo también de muchas necesidades del otro. Entiendo que el otro tiene necesidades y lo ayudo con eso, para que crezca, para que se desarrolle. Pero también respeto. Lo ayudo, pero no para que sea como yo quiero o para obtener lo que yo quiero. Para que sea como es el otro. Y también conocimiento, conocer a la otra persona. Él va a decir fundamental esto, ¿no? Él va a plantear que en el amor implica una renuncia, ¿no? Una renuncia al egoísmo propio. Esto que decíamos recién. Va a decir, el problema del amor es que siempre vemos a los demás como queremos, ¿no? Esto lo vamos a tratar en un rato. Si se animan, esperar hasta el final del video. Lo vamos a tratar y es quizás lo más importante que vamos a ver acá. Él va a decir, bueno, hay distintos tipos de amor. Amor con condiciones o amor incondicional. Los dos son necesarios en la vida y aprendemos de estos dos amores. Nuestra madre nos quiere incondicionalmente porque cuando somos bebés no nos pide nada a cambio de alimentarnos y cuidarnos. El amor incondicional es el que nos permite sobrevivir. Pero también hay un amor con condiciones. Es un amor que nos pide algo a cambio, ¿sí? Que es el amor del padre. El padre nos pide, nos quiere en tanto cumplamos, podemos cumplir con las expectativas, ¿bien? Y este amor es necesario, porque es el que nos permite estudiar, por ejemplo, aprender en la escuela. Cuando cumplimos con las cosas, nos dan algún tipo de recompensa, nos quieren, todo, pero no cuando no lo hacemos. Y de esa manera nos vamos formando y desarrollando y creciendo como seres humanos, porque no alcanza con sobrevivir. También hay que desarrollarse. Son necesarios los dos en la vida de un ser humano, ¿bien? Hay distintos tipos de amor, amor fraternal, que es el amor entre iguales. Hay un amor materno, un amor erótico, un amor a Dios, pero el más importante, dice Fromm, o el que más importancia le da, es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo no es el egoísmo, y acá va a agarrarse de William James y va a pelear contra Freud. ¿Por qué? Porque va a decir que la mirada de Freud del amor a uno mismo como narcisismo. ¿Qué decía Freud? A ver, repasemos. Freud hablaba de que la libido, llamémosla interés, para que se entienda, en el desarrollo del ser humano, primero está volcada hacia uno mismo. El nene, aproximadamente una edad de los 6 años, piensa que es el centro de todo, ¿no? Él es lo más importante y demás. Esto es necesario, pero luego, en el desarrollo, este interés tiene que empezar a volcarse hacia afuera y aprende a amar a los demás, ¿sí? En el desarrollo evolutivo. Entonces dice, Freud pone en oposición, tiene que dejar de amarse así para empezar a amar a los otros. Y acá Erich Fromm va a hacer una fuerte distinción, va a decir, no es así. Yo no puedo amar a otra persona si no me amo a mí. Y no puedo amarme a mí si no amo a otra persona. Amar al otro implica desarrollar mi capacidad de amar a un ser humano. Y como yo soy un ser humano, también aprendo a amarme a mí mismo cuando amo al otro. A la inversa, amarme a mí en tanto ser humano me enseña cómo amar al otro. Entonces esta distinción entre amar al otro y amarse a uno es absurda. No existe. Es necesario ambos. Y él dice, en el amor son uno, en el amor, en la relación de amor, se es uno sin dejar de ser dos. Sumamente interesante. Bueno, en fin, lo que va a hacer es discutir con Freud sobre su noción de narcisismo. Después en el capítulo 3 va a hacer una crítica a la sociedad occidental en general. Él va a decir que los orientales tienen una mirada más del amor como un hacer y como una práctica, pero nosotros acá en Occidente no. En Occidente tenemos una mirada del amor como algo mercantil, ¿no? Como algo que doy y vuelve a encontrar a la persona adecuada. Creemos que tenemos que encontrar a la persona adecuada para poder amar, para aprender a amar, y sin embargo ya vimos antes que no es así, porque un pintor no se plantea, voy a encontrar la obra perfecta para aprender a pintar, no, ejercita todos los días su capacidad de pintar hasta que cuando se encuentra con una obra sabe pintar. Bueno, esto es igual, sin embargo en la sociedad occidental se piensa que cuando encuentre a la persona voy a aprender a amar. Con todas mis deficiencias y toda mi incapacidad, piensan que puedo amar, ¿no? Es increíble esto. Pero bueno, esto es lo que pasa. Por eso el amor en nuestra sociedad es un amor neurótico, va a decir Erich Fromm. Es un amor neurótico donde las personas o bien idolatran a los otros, el otro es perfecto, todo, o bien el amor sirve como una escapatoria para no encontrarme conmigo mismo, para no conocerme a mí mismo, para no aprender a amarme a mí mismo, etc. Es superficial, en fin, y un montón de cosas. Si les interesa este tema, les recomiendo un video que hice sobre amor líquido de Zygmunt Bauman, pueden verlo, lo van a encontrar en mi canal. Y bueno, concluyendo, práctica del amor, ¿no? Vamos a empezar a terminar un poco. ¿Qué es lo que nos pide Erich Fromm para desarrollar la práctica del amor? Importante, el amor es un arte, ¿sí? Y requiere disciplina. Disciplina quiere decir, no lo hago cuando tengo ganas, todo el tiempo, es fuerza de voluntad para ejercitar mi capacidad de amar. Concentración, y acá Erich Fromm es donde, más que parecer un psicoanalista, parece un psicólogo de, cognitivo de tercera generación. Está recomendando algo muy similar a lo que hoy es mindfulness. Dice atención, prestar atención en el aquí y ahora, estar atento a la tarea de amar. ¿Qué quiere decir esto? Estar atento al otro, estar atento a uno mismo, escucharse a uno mismo y prestarse atención, prestar atención al otro. No es lo mismo oír que escuchar, aprender a escuchar qué le pasa a la otra persona. No tener charlas triviales y superficiales en piloto automático con los demás, sino empezar a profundizar en la persona. Quizás hay un libro que puede ayudar a entender mejor esto, que es el de Martín Buber, de Yo y Tú. Yo le hice un video, si le interesa, pueden verlo también en este mismo canal. Después, otra pata importante es paciencia, tener paciencia y también la preocupación. Paciencia en el sentido de no apurarse en el amor. Conclusión, y quizás lo más importante de todo el libro, es que para amar hay que renunciar al propio narcisismo. Que no quiere decir, como en Freud, la pérdida de amarse a sí mismo, sino que quiere decir narcisismo, y acá es donde Erich Fromm se parece mucho a los psicólogos norteamericanos, va a decir, amar es ver al otro tal cual es. Amar quiere decir ver al otro como es, no como yo quiero que sea, ¿sí? Casi siempre queremos que el otro sea como a nosotros nos gustaría. Y estamos tan centrados en eso, en nuestra mirada, en nuestras expectativas, en nuestros miedos respecto del otro, que no terminamos de ver al otro en lo que es. No lo vemos objetivamente, lo vemos distorsionado por nuestra mirada. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo poético, es algo muy sencillo. Si yo tengo miedo del otro, no puedo ver, tengo miedo de que me dañe, veo en el otro una amenaza, no veo lo que realmente es. Si yo tengo la expectativa de que el otro tiene que saber hacer esto del otro, porque tengo un montón de expectativas, cuando el otro no cumple con esas expectativas, pienso que la otra persona es un tarado o no sé, ¿sí? Pero no veo tal cual es. La otra persona no tiene obligación de ser como yo quiero. La otra persona es como es. Si yo renuncio a mis expectativas, la veo como es. Si yo renuncio a mis miedos, la veo como es. ¿Se entiende el punto? Si yo tengo el deseo de conocer a una persona que sea inteligente, por ejemplo, y me encuentro con una persona que no es inteligente, no la veo como es. La estoy viendo como un burro, pero que a lo mejor no es burro. Es que yo quiero que sea inteligente, que no es lo mismo. Entonces, él va a decir, el amor implica ver a la otra persona tal cual es decir, aprender a verla objetivamente, sin distorsiones, dejar mis deseos, expectativas, todo de lado para dejar que la otra persona sea. Y esto es objetividad, dice, es racionalidad. El amor es racional, no hay una oposición razón-amor. Razón, emoción, van juntas. En ese sentido, Erich Fromm se convierte un poco en un racionalista, una mirada racional del amor va a tener. El amor requiere fe también, requiere fe, pero no fe irracional, fe de creer que puedo desarrollar mi capacidad. Confianza, fe entendida como una especie de confianza de que voy a poder desarrollar mi capacidad de amar a los demás. También confianza en creer que el otro también va a poder, es amor, ¿sí? De que el otro va a poder mejorar, que va a poder crecer y desarrollarse. Y Erich Fromm termina con una frase que es, les para poner en un cuadrito de lo genial que es, mientras tenemos miedo de no ser amados, cuanto más tenemos miedo de no ser amados, en realidad el temor real es amar al otro. Y con esto me despido. Es verdad lo que dice. En realidad, el problema del amor no es tanto cuanto más miedo tenemos que las personas no nos quieran. En realidad, tenemos miedo a amar. Porque el amor no tiene que ver con que la otra persona me quiera o no. Eso no es amor. Amor es una capacidad propia de uno, que uno la puede ejercitar, ¿sí? Y cuando uno la ejercita amando, sin pedir nada a cambio, sin esperar algo a cambio, el problema de lo que el otro me da desaparece. Cuando yo aprendo también a amarme a mí mismo sin escaparme, porque me siento triste, porque me siento angustiado, lo que sea, por no encontrarme con mi soledad, me aprendo a amar en mi soledad, ya no necesito el elogio del otro, ya no necesito ser amado por el otro. Si me ama, buenísimo, pero si no me ama, no pasa nada. Y me parece que esto es lo importante, entender esta mirada, donde amar al otro, aprender a amar al otro, no es separable de amarse a sí mismo. Y amarse a sí mismo implica ejercitar la capacidad de amar al otro. Y que amar no es solamente una cuestión de amor de pareja. Amar tiene que ver con una capacidad con la cual aprendo a relacionarme con el mundo en su totalidad, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, con Dios, con la naturaleza, con todo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad. Me gustaría que me dejen en el buzón de comentarios qué temas les gustaría tocar en un futuro, si les fue provechoso este video, y no se olviden de darle like, de compartirlo, de suscribirse al canal. Es una forma de apoyar, de hacer que este trabajo siga en un futuro. Y bueno, aquí me despido y les mando un saludo de todo corazón.